Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All Star. Evelyn confirma miedo a los rojos y Andrés prepara venganza contra ellos. Los azules ya se dieron cuenta de la situación. Todo parece indicar que el miedo que Evelyn siente por enfrentar a los rojos finalmente tiene una respuesta. Algo que Andrés aprovechará para preparar una interesante venganza ante los famosos de cara a los próximos capítulos del Hexatlón México All Star 2023. ¿De qué se trata? Descúbrelo aquí. La situación ha empeorado de manera significativa para los azules a lo largo de esta semana 11 del Hexatlón México All Star, pues salvo el nivel individual que ha demostrado Andrés, los demás participantes no han logrado tener el poderío suficiente en las playas de República Dominicana, motivo por el cual el momento se ha volcado en favor de los rojos. Vale mencionar que los famosos sufrieron en demasía tras la salida del Pato Araujo del Hexatlón México All Star. Sin embargo, en los últimos capítulos han sido tan dominantes que, incluso, Evelyn aseguró tenerles miedo. En ese sentido, es importante que conozcas la venganza que Andrés estaría cocinando de cara a los siguientes programas del reality show. La venganza de Andrés contra los rojos en Hexatlón México All Star fue durante los primeros minutos del capítulo de este jueves cuando los azules demostraron la impotencia que sentían por haber perdido el primer duelo por la supervivencia de la semana 11 del reality show. Una de las participantes que mostró su furia con más fuerza fue la propia Evelyn Guijarro, que no ha tenido los puntos esperados en los últimos capítulos. Evelyn dejó claro que el hecho de que los rojos sean menos y que, por ende, tengan que pasar más veces a los circuitos, ha creado una especie de miedo tanto en ella como en el resto de sus compañeros. Lo anterior se sugiere de esta forma en el entendido de que, según sus palabras, han podido perfeccionar cada uno de sus tiros. Esta situación causó que Andrés comenzara a trabajar mentalmente hablando y aprovechara el movimiento rojo de sus rivales, el cual exige que voten por él para que no sea el integrante que vaya al duelo de eliminación. La venganza de Velociraptor comienza aquí, pues su deseo principal es que él sea el único que asista contra otros atletas famosos para que, a través de su velocidad, los pueda eliminar de tal forma como ha ocurrido en el pasado. Cabe mencionar que Andrés ha elevado considerablemente su nivel en los últimos capítulos del Hexatlón México All Star. De hecho, más de un aficionado sugiere que este podría ser la principal sorpresa para llegar a la gran final del reality show, la cual podría darse a finales del próximo mes o, bien, a principios de junio del 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.